todo lo que se puede hacer, mi querida Esther, todo lo que se puede por hacer. Por mi madre, yo ya... Claro. Ya te choraste. Ya me choré. Ya quieren meter a la Sonora Matancera. Sí, 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 de todas maneras. Este jueves vamos a entrevistar... No, este viernes vamos a entrevistar a los hermanos Castro. ¡No! ¿Vienen? No, vienen con la Chesira. Con la Chesira. ¿Entrará el asunto ese de Chesira? Sin el asunto. Porque Chesira dice que tiene un buen hilo, dice. No se va a hacer. Hay algunos temas de música criolla que lo han cantado muy bien los hermanos Castro, que este viernes pues estarán con nosotros compartiendo. También hacen criollo, tú lo sabes. No, han estado también en el programa Una y Mil Voces y de verdad son una agrupación riquísima. Lucho, bien mi familia, amigo, ¿no? Bien familia. Lucho, el papá de Chesira, de Marlon y de Luis. Mira, son familia, los cuatro son familia. Pero Lucho es un ser humano maravilloso, es de verdad un gran compañero, gran amigo y gran amante de nuestra y es maleño de la tierra de mi madre, conoce a mis tíos, uy, olvídate. ¿Tú crees que nos puede traer una chapana? Y además un piquito. Una chapana. ¿Cómo se acuerda la chapana? Una chapana de yuca, amigo. Hay un saludo muy especial para la gran Bartola, generadora y difusora de nuestra música criolla, dice: promoviendo lo nuestro sin perder esencia. ¿Ah? Gracias. Y amor, que siga promoviendo lo nuestro. El sabor de Miguelón. ¿Qué tal programón, Miguel? Claro que sí. Miguel Talledo, gracias por ese mensaje. ¿No va a invitar Miguelón? Claro, al sabor de Miguelón nos va a invitar. No, no, Miguelón, que no se haga también el despeinado. Oye, Miguelón. Oye, si conociera al Cabezón Burger. También. Relájate, Cabezón. Relájate. Cabezón, relájate. Ese saludo de mi amigo Cabezón Burger para mi querido amigo Pinedo, pues Javiercito Pinedo, comandante Cabezón Burger, comandante Javier Pinedo, allá en Breña. Están allá los muchachos, los Chistri, pues escuchando en plena sintonía Radio Unión Poder. Los Chistri son los que preparan la pomadita esa. Toda la grasaza de la Graciela Torres. Toda la Graciela Torres. La Graciela y no de mí. Esta es Serenata de Unión. Vamos a música y regresamos ya con la despedida y la parte final de este programa. Ay, ay, ay.